Aleluia. Quanto estamos ali? Amém. Nós estamos encaiados. Este es un día de gozo. Amén. Que a todos nos va a llegar. No, 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 si estamos todos. Bienvenidos todos esta tarde. Amen. Welcome this afternoon. Es un gran placer. It's a great pleasure. Un gran privilegio. It's a great privilege. Que estemos todos aquí. That we're all here presented today ourselves. En esta gran celebración, in this great celebration, como es verdad el matrimonio, with matrimony or marriage, entre Noel, Noel, y la señorita Karina, and Karina, es un gozo para mí. It's a great joy for me. Recuerdo que I remember that. Voy ahorita sobre 41 años de casado. I have 41 years married. Y ese es el deseo. And that is a desire. Porque todos venimos, verdad, que we all come, right? Lo que hacemos una vez en la vida, we do once in a lifetime, sea para siempre. Maybe forever. Let it be forever. Siéntase esta tarde con todo su gozo, alegría. Let's feel to today with porque joy. Porque esto no es muy frecuente. ¿Verdad que sí? No es muy frecuente. It's not frequently that this happens. It's not more occasionally that this happens. Sí, yo le voy a pedir, ¿verdad, que I'm going to ask you to hagamos una oración. Let's do a prayer. Y Dios bendiga, and may God bless este precioso tiempo, this precious time que vamos a llevar, that we're going to take. Levante su manito. Let's all raise our hand. Demos la bendición. Let's give the blessing a esta pareja, to this couple. Que Dios dice que todo lo que usted haga, God says that everything that you do será prosperado, will be prosperous. Todo lo que usted extienda, everything that you extend, será bendecido, will be blessed. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. My soul blesses you and praises venimos you. Venimos esta tarde. We come this afternoon. Con nuestros corazones. With all of our lleno hearts. Lleno de gozo. Full of joy. Lleno de alegría. Full of happiness. Por este poderoso evento. For this beautiful event. Como es la unión. Which is the union. Matrimonial. Matrimony. De esta pareja, Señor. Of these couple, Lord. Que hoy van a emprender. Today they're gonna, una jornada. They're going to begin a new journey. Como la que hicieron sus padres. Which their fathers have mucho made. Mucho tiempo atrás, Señor. Many time ago. Y te damos gracias. And we give you thanks, Father. Que ellos han venido. That they've come today. Por el camino correcto. Through the right way. Que a ti te agrada. That pleases you. Como lo es. Like the way. El matrimonio. A marriage should be. Algo que es bendecido. Something that is blessed. No solo aquí en la tierra. Not only here on earth. Sino en los cielos. But also in heaven. Por aquel Dios. To that God. Que un día hizo la creación. That one day made the creation. Y incluyó. And included. También de que el hombre. That the man. No podía estar solo. Cannot be alone. Necesita su ayuda y idónea. Man needs a ideal y te damos helper. Gracias. And we give you thanks, Father. Porque una vez más. Because once more. Tú traes, Señor. You bring, Father. La ayuda idónea para ellos, Padre. The ideal helper for them. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amen. Solo lo voy a leer en. I'm just going to read in. En Génesis. In Genesis. En el capítulo 2. Chapter 2. En los versículos 22-24. Verse 22 and 24. Cuando el Señor dice. When the Lord vino, says. Y. He came. Dio la bendición. And he gave the blessing. A Adán y Eva. To Adam and Eve. Y en el 22 dice. And 22 says. Y de la costilla. And the Lord made a woman from the rib. Jehová Dios se tomó del hombre e hizo una mujer. He brought her into the man. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán. Then the Lord, then at last the man exclaimed. Esto es ahora hueso de mi hueso. This one is bone from my bone. Carne de mi carne. Flesh, and flesh from my flesh. Esta será llamada varona. She will be called woman. Porque del varón. Because she was taken. Fue tomada. From men. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. This explains why a man leaves.